Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que os encontréis muy y muy bien. Veréis, el tema que hoy os traigo es un tema muy raro, muy difícil de creer, pero es un tema que está en boca de todos y sobre todo en el amplio mundo de la ufología. Vamos a juzgar el tema al final del programa porque primero os voy a dar todos los datos y daré mis conclusiones, que pueden ser contundentes y muy tajantes en este asunto, al final del programa. Por ello este tema lo he traído porque son muchos los que a lo largo de los años me han preguntado sobre las experiencias del llamado Simon Parkes, un hombre que es, podemos decir que es funcionario, un político, que ha estado hablando de cosas increíbles sobre extraterrestres. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Habrán intereses? Pues lo vamos a ver enseguida. Simon Parkes, o Simon Parks, mejor dicho. Su madre trabajó en el MI5, Agencia de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Británico, y también en la NSA. Su abuelo, diplomático, trabajó en el MI6, también en la ONU, desde 1950 hasta 1960. Este currículum familiar hizo que Simon Parks también se metiera en política y al final acabó siendo concejal del ayuntamiento de Whitby, en el Reino Unido. Este concejal, que ya os digo, trabajaba en el ayuntamiento, era un hombre que empezó a hablar de extraterrestres. Todo iba bien hasta el 2012, era una persona muy respetada, pero un año parece que algo le dio y empezó a hablar de extraterrestres, como si hubiera roto un silencio. Él decía que había sido abducido desde que tenía 6 meses de edad. 6 meses. Es una cosa muy, muy temprana para acordarse incluso. Pero él dice que lo recuerda, que tenía 6 meses y que recuerda varios sucesos. Y a partir de ahí, durante muchos años, había sido abducido. Simon Parks habla de que los seres que aparecían en esas abducciones eran el Grey Alien típico, el gris, alto, mediano y bajo, y unos seres parecidos a insectoides o mantis. Así los describe y los dibuja. Habla de que estos son buenos y luego hay unos malos que también aparecen en sus visiones o abducciones, que sería la figura de reptiles gigantes, de reptilianos. Pero también habla de que hay una amplia variedad en esas visiones. Aparecen seres con aspecto de gato o felino, aparecen seres transparentes con aspecto de cristal, como si fueran robótica pero translúcida, y dice que su verdadera madre es un ser alienígena de color verde de 8 dedos, que cuando tenía 3 añitos apareció de verdad y le contó la verdad. Esto es lo que nos dice Simon Parks, insisto, un político concejal de Reino Unido. Ahora bien, habla de que para subirse a la nave, la abducción era tocar uno de esos seres que aparecía en su habitación y automáticamente una luz lo llevaba dentro de la nave. Dice que estos seres no hablaban, le emitían un mensaje en la cabeza directamente, algo similar a la telepatía. A los 3 años le curaron de la varicela. No sé por qué se le ocurrió a Simon Parks que era una enfermedad que necesitaba ser curada por extraterrestres, pero así lo contó él. Además tiene un canal de YouTube, el señor Simon Parks, donde va contando esta historia. Dice que se lo llevaron a un ovni y le curaron la varicela. Durante muchas ocasiones, dice que tuvo relaciones con una extraterrestre que tenía aspecto de felino. Tenía relaciones íntimas con una especie de gato espacial o gato del espacio. Él lo llamaba la reina de los gatos. Aquí ya se pone la cosa un poco peliaguda y extraña, más extraño de lo habitual. Y dice que tuvo muchos hijos que fueron híbridos en la Tierra entre humanos y extraterrestres. Pero claro, con diferentes extraterrestres, no solo con el felino. Os dejo aquí algunos dibujos de Simon Parks que ha ido mostrando a lo largo de los años sobre la clase de criaturas con las que supuestamente él se iba encontrando a lo largo de su vida. Habla de que existe una alianza entre seres, una coalición de seres muy diferentes contra la de los reptiles, los reptilianos, y que son responsables, los reptiles estos, de muchos problemas mundiales. También habla de que hay otros que van a su bola, van aparte, los llamados seres altos, de ojos azules, con aspecto muy elegante, muy parecido al ser humano,
de pelo blanco, que son los que han estado dando tecnología a varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Rusia, que tiene un estrecho trato con ellos para intercambio de tecnología. Como os he dicho, estas cosas y muchas más las cuenta en YouTube y destaca mucho este tema en internet por los dibujos de unos seres con aspecto de mantis o insectoide, que yo creo que esos dibujos son los que ha conectado con la audiencia que se ha encontrado este caso y le ha dado bombo, ya que en mi conclusión personal pienso que este hombre se lo ha inventado todo. Creo que si existiera quizás en el pasado algún tipo de contacto extraterrestre con este hombre, no tendría nada que ver con todas las barbaridades que está contando. Y lo digo así porque son tan dispares, tan inconexas, tan sin sentido, que cualquiera puede decir esto y da igual que tengas un cargo como concejal en el ayuntamiento que un cargo, yo qué sé, como jefe en una pescadería, da igual. Estas cosas las puede decir cualquiera. Lo que pasa es que no aporta ningún tipo de pruebas. No es lo mismo lo que dice este señor que lo que dijo, por ejemplo, lo que os mostré hace unos días con el caso del señor Phil James Corso. Porque este hombre estuvo de lleno en los servicios de inteligencia Europa, Estados Unidos, Reino Unido, y se lo cargaron cuando contó todo, cuando contó lo de Roswell, lo de los seres biomecánicos que no tenía nada que ver con extraterrestres. Ese fue un vídeo bastante interesante, uno de los que más me han gustado hacer por la información de calidad que traía. No es lo mismo que esto, porque ya os digo, concejal en el ayuntamiento tampoco es un alto cargo de estos que digas, uff, aquí está contando secretos, como no se lo diga el secretario en el ayuntamiento. Ya os digo, al margen de esto, mi conclusión. Hay que tener los pies en la tierra y la mirada a las estrellas. Con esto quiero decir, tenemos que tener la mente abierta ante estas cosas, pero muchas veces cuesta creer en informaciones tan y tan exageradas o dispares. Eso sí, tomarlo como información, yo pienso que es mentira, que esto no le ha pasado a este señor, pero como no soy dueño de la verdad y no quiero hacer dogmas, lo voy a tomar como información. Hay una probabilidad pequeñita de que fuera verdad. Yo ahora mismo tomo el rol de presentador, ¿no? Os doy los datos y vosotros los almacenáis o los tomáis simplemente como una historieta. En fin, dicho esto, ahora sí, desde aquí el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.